Hola, en esta oportunidad vamos a aprender cómo y cuándo usar la coma. ¿Qué sabemos de la coma? Bueno, al igual que el punto, la coma señala, ¿qué cosa? Una pausa. Pero a diferencia del punto, esta pausa es breve y en vez de estar al final de la oración, estará dentro de la oración. Dentro de la oración. ¿Qué sabemos además de la coma? Bueno, se usa en muchísimos, muchísimos casos, pero nosotros vamos a ver que lo más importante es que la coma separa, ¿sí? ¿Qué separa? Va a separar miembros. ¿Qué tipo de miembros? Bueno, miembros que están dentro de la oración, ¿sí? Pueden ser miembros equivalentes, todas las construcciones que sean similares. Y también miembros que pueden ser enumeraciones, ¿sí? Enumeraciones que siempre van a ser también bastante similares. También va a separar vocativos, que son los nombres propios dentro de la oración, no como sujetos. ¿Qué más? Va a separar aposición. Va a separar además conectores y va a separar por último comentarios. Pero bien, ¿cómo nos damos cuenta nosotros cuando estamos frente a un miembro de alguno de este tipo? Cuando estamos frente a un vocativo, a la posición, a los conectores, a los comentarios y cómo usar esa coma, adelante, atrás, ponerlos entre comas. Bueno, lo vamos a ver juntos a partir del siguiente ejemplo. Como verán, esto es una carta, ¿sí? Vamos a leerla y a tratar de ver dónde vamos a poner las comas. En primer lugar, tenemos Buenos Aires, 14 de febrero de 2012. ¿Qué es Buenos Aires? Un lugar. Muy bien. ¿Qué es 14 de febrero? Una fecha. Por regla general, entre lugar y fecha, cuando escribimos una carta, usamos una coma. Perfecto, sigamos adelante. Querida amiga, gracias por tu carta. Estaba preocupado por tu familia, por tu trabajo, por tu salud. ¿Qué tenemos aquí si todo empieza con por y por? Bien, tenemos miembros. ¿De qué tipo, según lo que acabamos de ver? Muy bien, miembros equivalentes, ¿sí? Miembros equivalentes. Entonces, entre estos miembros equivalentes, vamos a poner comas. Estaba preocupado por tu familia, coma, por tu trabajo, coma, por tu salud. Ahí nos frena el punto. Aquí está toda mi familia, primos, padres, abuelos, sobrinos, etc. ¿Qué tenemos aquí entonces? ¿Qué les parece? Como si estuviéramos diciendo 1, 2, 3, 4, estaríamos enumerando, ¿sí? Si estamos diciendo hay primos, hay padres, hay abuelos, hay sobrinos, ¿sí? También es un tipo de enumeración. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una enumeración. ¿Cómo vamos a separar esta enumeración? Como vimos anteriormente, la vamos a poner entre comas. Primos, coma, padres, coma, abuelos, coma, sobrinos, coma, etcétera, y ahí nos frena nuevamente el punto. Te envían saludos. Punto. Hemos remodelado. Pintamos las paredes, cambiamos los muebles y quedamos encantados. ¿Qué tenemos aquí? Pintamos las paredes. Tenemos primero un miembro. Cambiamos los muebles. Y quedamos encantados. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Uno diría, son miembros equivalentes. Muy bien, los primeros dos, pintamos, pintamos y cambiamos, son miembros. ¿De qué tipo que acabamos de decir? Muy bien, equivalentes. Son miembros equivalentes. Entonces, ¿qué les va a pasar? Perfecto, van a ir entre comas. Pintamos las paredes, coma, cambiamos los muebles.
Pero ¿qué pasa acá? Encontramos una letra I. Entonces ustedes dirían, bueno, en vez de la coma, va la I porque termina la oración. Pero no, acá es muy importante que pongamos aquí una coma. ¿Por qué va a ir una coma acá? Porque este miembro es el resultado de lo anterior. Entonces hay que separarlo. No es equivalente, pero igual hay que separarlo. Muy bien, sigamos. Estoy alegre, María, por este cambio. Estoy alegre, María, por este cambio. ¿Qué es María? María es un nombre propio, ¿sí? Pero en este caso, María es un vocativo. Y ustedes dirán, ¿por qué es un vocativo? Porque le estoy hablando directamente a María. Le estoy diciendo, María, estoy alegre. Estoy alegre por este cambio. Cuando el vocativo está dentro de la oración, ¿qué les parece que vamos a usar? Muy bien, vamos a usar coma, ¿sí? Estoy alegre, coma, María, coma, por este cambio. Perfecto, sigamos adelante. Adrián, mi sobrino, nos ayudó mucho, ¿sí? Adrián, mi sobrino, nos ayudó mucho. ¿Qué es entonces Adrián? ¿Qué les parece que es Adrián? Adrián es un núcleo. Muy bien. Es el núcleo de nuestra oración. Es el núcleo de nuestra oración. Perfecto. ¿Y qué es mi sobrino? ¿Qué les parece si está ampliando información sobre Adrián? Bueno, muy bien. Mi sobrino es una aposición, ¿sí? Y las aposiciones van siempre como... Perfecto. Entre comas. Adrián, mi sobrino, coma, mi sobrino, coma, nos ayudó mucho. Él, como sabrás, es decorador. ¿Qué les parece que es como sabrás? Veamos. No es un colector, no es una posición, no es miembro equivalente de nada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué función va a cumplir? Bueno, como sabrás, es un comentario. ¿Por qué es un comentario? Bueno, porque le está hablando directamente también a María, ¿sí? ¿Cómo sabrás? ¿Cómo supiste? ¿Cómo debes saber? Y los comentarios, cuando van dentro de la oración, ¿qué van a llevar? ¿Qué les parece? Van a llevar coma. Él, como sabrás, entre comas, es decorador. Sigamos adelante entonces. Realmente trabaja bien. Realmente trabaja bien. ¿Qué es realmente? Realmente va a ser uno de los tantos conectores que pueden aparecer. ¿Sí? Realmente, coma, trabaja bien. Realmente, efectivamente, generalmente. De esta manera, también conector, igual que nuestro caso anterior, ¿sí? Un conector, de manera que cómo va a ir seguido con coma. Perfecto. Sigamos adelante entonces. Deberías venir algún día, pero tómate tu tiempo. Pero, aunque, o si no, son conectores concesivos. ¿Cuál es la diferencia con los otros conectores? ¿Qué llevarán cuando están dentro de la oración? ¿La coma dónde? Antes. Antes de pero va a ir coma. Sigamos adelante. Yo iré pronto. Tú cuando lo desees. Este es un uso muy importante de la coma. ¿Por qué es importante este uso? Porque yo iré pronto. Tú cuando lo desees. Aquí va a ir una coma. ¿Por qué va a ir una coma? ¿Qué les parece? ¿Qué está haciendo esta coma? Está retomando este verbo. De manera que está reemplazando un verbo. Tú vendrás, vendrás cuando lo desees. Te envío cariños. Fernández Juan. ¿Qué tenemos allí? Fernández, ¿qué es? Un apellido, muy bien. Un apellido. Y Juan, un nombre. Como regla general, entre apellido y nombre irá siempre una coma.
Repasemos rápidamente lo que acabamos de ver entonces. Aquí tenemos nuestro repaso. Entonces, veamos. Usamos la coma, ¿sí? ¿En qué usamos la coma? ¿Qué les parece? Usamos la coma en, ¿qué acabamos de decir? Enumeración, miembros, ¿de qué tipo? Miembros equivalentes. ¿Qué más? Vocativo. Vocativo. ¿Qué más vimos? Aposición. Y comentario. Comentario. Vamos a usar coma antes de qué. De conectores. Conectores concesivos. Se llama concesivos porque conceden lo que viene luego. ¿Cuáles son? Pero, aunque, sino. Pero, ¿siempre es esto? No, solamente cuando están dentro y no al principio, ¿sí? No al principio. Luego, ¿después de qué va a ir coma? Después de todos los conectores y enlaces. Y por último, ¿qué más vimos? Que va coma entre lugar y fecha. ¿Y qué más? Entre apellido, cuando el apellido va al principio, y nombre. Y por último, lo que debemos recordar siempre es que la coma tiene la cualidad de reemplazar a un qué. A un verbo, muy bien. Puede reemplazar a un verbo antes mencionado. De esta manera vimos cómo darnos cuenta cuando vamos a usar nuestra coma, ya sea en determinados miembros, en nuestros conectores concesivos, en los conectores y enlaces, entre lugar y fecha, entre apellido y nombre, y la particular cualidad de la coma, que es reemplazar un verbo antes mencionado.